Hablando mal, sacó la mano, la mano blanco, aprovechó Guantánamo. La policía política de eso, el público, destina vicariamente al coordinador de un paso, Giovanni Beltrán Gamboa, y Manuel Domicita, allá de Belín. Este es el proyecto en natalicio de nuestra puerta, José Martí. Este es el proceso fue delante de los niños menores de edad, Giovanni Beltrán Chacón y Giovanni Beltrán Pierre, hijo de Beltrán Gamboa. Cuando salía de la casa para volver a la escuela, aterrorizaron a los niños, empezaron a llorar y a gritar cuando daban cuenta a su padre y al dado de él. Estos tiranos asesinos y dictadores no respetan niños, ancianos ni a mujeres. Me encanta la expresión de la cultura del terror. La cultura del terror. Sí, otra vez, exactamente acá en la mañana de hoy, 28 de enero, como se están llamando allí, nuestro Martí, nuestro profesor José Martí, que en la seguridad del Estado, acaba de pegar un toque operativo acá en la vivienda de Abel López Pérez, que es activista de la Unión Patriótica de Cuba, en la provincia de Guantánamo. Operativo que tiene rodeada actualmente la manzana de la calle 8 Norte, entre Mármol y Barona. Seguidamente, en horas de la mañana, fueron detenidos los activistas de esta organización, el coordinador provincial, Giovanni Beltrán Gamboa, Manuel de Jesús Alvial Odelín, fueron detenidos saliendo de la vivienda de Giovanni Beltrán Gamboa, estado en Salino, entre 2 y 3 Sur. Pudieron llegar a la sede donde se efectuaría, donde se efectúa esta actividad en homenaje, póstumo homenaje al apóstol nacional, Giovanni Gamboa López, Héctor López Pérez, Abel López Pérez, Rogelio Tavío Ramírez, quien les habla, y Alexis U. Calderón. Nos encontramos aquí para rendir tributo al mártir en 160 aparicio. La actividad que fue impedida, como dije anteriormente, por el despliegue de la policía política acá en esta provincia. Y para leer, quiero dar un mensaje, leer este mensaje. Para rendir tributo, ninguna cosa es peor. Para ensalzar a la patria entre los hombres fuertes y leales, son oportunos todos los momentos. Para honrar a quien nos honra, ningún vino pierde en las copas con más energía que la decisión y el entusiasmo. Hermanos, honrar, es por eso que estamos aquí reunidos, honrando a nuestro José Martí en el 160 aniversario de su natalicio. Estamos reunidos en estos momentos en contra de la voluntad de la tiranía comunista que detentan el poder por más de medio siglo en nuestra patria. Y bajo los ojos vigilantes de la calle y traidores que intentan a toda costa impedir este humilde homenaje, nada detendrá ni quebrará nuestra firme decisión de tener la patria próspera y feliz. Nada detendrá la chispa iniciada por José Daniel Ferrer con la creación de la Unión Patriótica de Cuba, organización que involucra a toda la sociedad de fe martiana, con la bandera de organización que ya ha hecho historia, a pesar de ser tan joven. La UNPACU es el complemento para hacer la patria próspera y feliz. Paz. Es el nuevo manantial marciano que todos podemos calmar nuestra sed de libertad y amar. Hermanos, no existe día más hermoso que este 28 de enero para invitar a todos los opositores dentro y fuera de Cuba a que se integren a la Unión Patriótica de Cuba, que sería el mejor homenaje a nuestro apóstol. También invitamos a todo nuestro pueblo a convertirse en patriotas cubanos. Hoy, a 160 aniversario de su nacimiento, Cuba sigue siendo oprimida y esclavizada, y es culpa de todos. Porque Martí luchó por todos y para el bien de todos. ¡Martí libre! ¡Martí libre! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! Y ya dije.